Bueno, vamos con un canal de. Con un video, perdón, del canal de Jesse James. Hablando de culturismo ahorita. Bro, mujeres, si llegan a ver este video, el culturismo no es para las mujeres. Esto es recontra machista lo que voy a decir. Es mi opinión, es lo que creo genuinamente. El culturismo no es para las mujeres. El culturismo hace que los hombres se vean más varoniles, digamos, de alguna manera, ¿no? El culturismo a las mujeres las hace verse. Es lamentable, man. Miren esto. Ella es una culturista profesional. El culturismo femenino es uno de los deportes más controversiales. Parece que casi todas toman esteroides. Es horrible, brother. Horrible. Es horrible, men. Horriblemente feo, men. Mira esto, men. Es horrible, mis panas. Qué feo, brother. Qué feo, men. What? Y nadie quiere hablar de ello. Hoy voy a descubrir lo peligroso que es realmente el uso de esteroides en las mujeres. Este fin de semana es el Olympia en Las Vegas y estoy en uno de los gimnasios más populares. Vamos a entrar y a descubrir la verdad sobre el culturismo femenino. Hay que empujar un poco. No está mal. Chicos, tengo miedo de preguntarles si su musculatura es natural o es ficticia. ¿Hay algo que no quieras que te pregunte? Esteroides. ¿Esteroides? No. ¿No quieres responder bien? Siento que aquí a las mujeres definitivamente les importa y me asusta preguntarles, pero voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Por favor, suscríbanse. ¿Naturales o no? ¿Crees que son naturales? Yo solo pregunto. Peso como 90 kilos. No puedo asumirlo, ¿entiendes? Bueno. Es horrible, man. Qué feo, bro. No, de que puedes, puedes. De acuerdo, solo quería una confirmación. Si eres culturista femenina en la liga profesional, tus músculos no son naturales. ¿Músculos naturales? No. ¿Natural o no? No, no, para nada. Yo tampoco. Ninguna de las dos. La mandíbula es. Ya no es solamente el tamaño de los brazos, la espalda y todo eso, me parece horrible. Es la mandíbula. Bro, qué fea que se pone la mujer con la mandíbula así que parece un pitbull. En un hombre, nuevamente, eso se ve bien. En un hombre, la mandíbula se ve bien. En una mujer, la mandíbula así de pitbull es horrible, men. Horrible, mis hermanos. ¿Dos? Uah. ¿Tampoco lo esconden? Para nada. No hay razón para hacerlo. Son naturales. ¿En serio? Sí. ¿Estás mintiendo? No, no. Mírame a los ojos. Vamos, mírame. Sí, lo sí, juro. Estás diciendo la verdad. No, no tomo esteroides. Está bien. Es que pensé... Sería muy diferente, ¿verdad? ¿Tú los tomas? No. Ah, pero esta mina se ve que, o sea, normalita, normalita, nada en comparación con las otras minas que estabas viendo. No lo hago, lo digo alto y claro, mi cuerpo es natural, claro que sí, ¿te parezco que tomas esteroides? No. ¿Qué estás tomando? Y... Miren la cara enseguida cómo le cambia, cómo la mandíbula se le cuadra. Es increíble cómo los pómulos se le ponen, todo se te... Es que te transformas por completo. No tengo ni idea de cuál es el segundo. Solo tomo GH. Tomo GH y... Estoy en TRT con la supervisión del médico. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me ayudó, pero sufro de sobrepeso por naturaleza. Y he hecho ejercicio por mucho tiempo. Sobrepeso por naturaleza. Mierda, yo también sufro eso. Sobrepeso por naturaleza. Mamita, sobrepeso por naturaleza. Tiempo, así que no entendía por qué no perdía. ¿Qué definición es esa? Sobrepeso por naturaleza. O sea, de sangre y resulta que necesitaba TRT. ¿Crees que la gente tiene un prejuicio de una mujer que toma TRT o algún tipo de esteroide en comparación con un hombre que también lo hace? Por supuesto que sí. ¿Qué crees que piensa? Si al ser chicas, ¿para qué necesitaríamos testosterona? Pero sí la necesitamos. ¡Aquí estás! ¿Qué tal, amigo? Tu cuerpo está genial. Ella es Hunter Henderson. Está compitiendo en el Olympia por primera vez este año. Y sí, definitivamente está tomando esteroides. Es el último entrenamiento antes del Olympia. Sí, puede. Estoy orgulloso. ¿Cuánto tiempo llevas en el culturismo? En realidad, yo solo... Esa mina debe ser mucho más joven que yo. Miren, miren su cara al lado de la mía, bro. Parece más hombre que yo, bro. Parece más hombre que yo. Miren esa cara al lado de la mía, men. Y ya tengo 37 años, brother. ¿Qué es esto, men? Es horrible. Horrible, men. Qué feo, brother. Qué feo, men. Solo llevo un año hasta ahora. ¿Qué? Actualmente estoy en el tercer lugar de levantamiento de pesas del mundo sin distinción de categorías. ¿Cuál es la mayor diferencia entre tu suplementación al principio de la preparación y ahora? Hablas de los esteroides. Sí, los esteroides. Al principio solo era... Que mira el tamaño del cabezón que tiene y todo. La mandíbula, la nariz, todo, todo, todo. Miren todo para que vean. El tamaño de los dedos, mírenlo en comparación con Jesse. Es todo, men, todo, todo. Y ahora les agregamos. La hormona de crecimiento las destruye, pero por completo, men. La testosterona y la hormona de crecimiento hace que cambien físicamente, pero en todo sentido. Pues algo de... Para completar. Bien, bien. Mis entiendo. Entrenadores están súper pendientes de la salud. Está bien. En el pasado tuve entrenadores que no lo estaban. ¿Te exigían demasiado? Me hicieron llegar hasta este punto. No me gustaba cómo sonaba. Los entrenadores fueron los que lo hicieron llegar. Si algo me gusta de Jesse es lo sincero que es con sus expresiones. Cuando ella le dijo, no, fueron los entrenadores los que me hicieron llegar a este punto, él es como... General barra baja Trujillo Chivas. No. X100, es tu novia y a la vez tu gimbro. Que no, no sé, yo no podría estar con una mujer así, sinceramente. Porque no me parece mujer. Es que a mí, llámame loco, pero como soy hombre me gustan las mujeres femeninas, ¿sabes? Me gustan las mujeres femeninas, que se cuidan el aspecto, que... A veces yo jodo a Melina con que si eres cheta, cheta se le dice en Uruguay y a la gente que tiene dinero y que se cuida mucho y que se echa crema y que no sé qué. Y después Melina me dice, cuando le digo eso, me dice, pero tú no dices que a ti te gustan las chetitas, que te gustan las mujeres que se cuidan. Y yo, sí, es verdad, pero tengo que joderte de alguna manera, ¿no? Tengo que pincharte por algún lado, pero yo no podría estar con una mujer así, de one. No puedo estar con una mujer así. Sabiendo que tiene clítoris de este tamaño, ¿cómo vas a estar con una mujer así, bro? No puedes, o sea... Nada eso. Investigué el uso de esteroides en los hombres, adolescentes, y ahora me toca en el mundo del culturismo femenino. Y me di cuenta de que no sé nada sobre cómo les afecta los esteroides a las mujeres, así que tenía que hablar con un experto. La idea era alguien...
que se especializa en la salud femenina, específicamente atletas femeninas. Soy una investigadora doctoral en el área de la salud de la mujer, en específico en la salud de atletas femeninas, y mi investigación se basa en el uso de esteroides. ¿Qué tan importante es que alguien se informe antes de tomar esteroides, especialmente en las mujeres? Debería ser lo primordial. Con demasiada frecuencia veo que la gente se pone a buscar cómo mejorar el... Y claro, lo único que pueden hacer es ponerse tetas plásticas porque no tienen grasa en el pecho. Pero miren qué feo se ve cuando te pones una teta plástica, men. Parece que tienes una bola ahí en... Qué feo, brother. Horrible, men. Horrible, mira esto. El rendimiento. Y cuando llegan a ese tema, siempre es o quieren aumentar de peso o que quieren adelgazar. Entonces ven esas drogas como si fueran las que les solucionarán los problemas y las llevará a la cima de una vez. Pero muchas veces no se hacen la pregunta sobre lo que puede conllevarles el consumo de ellas. A ver, yo creo que las mujeres no deben estar en culturismo como mismo el hombre no debería estar metido en concursos de belleza. Esto de... Ya el culturismo es como el concurso de belleza del hombre. O sea, para mi gusto. Como un hombre no debe estar en los Miss Universo, eso que se hacen y todo eso, creo que asimismo las mujeres no deberían de estar ahí, men. Es horrible, macho, es horrible. Y no solo que puede hacerles hoy, sino que puede pasar a largo plazo. Piénsalo como si pidieras un préstamo. Okay, exacto, entiendo. Entonces tienes una deuda que pagar. Okay. Me tomó un año pagar esa deuda. Wow. Un andrógeno es una hormona esteroidea que tu cuerpo produce en cantidades masivas. Pero en este caso hablamos de andrógenos farmacéuticos. Y estos tipos de andrógenos son de una clase amplia de fármacos que actúan sobre el receptor de los andrógenos de manera positiva. Te pone fuerte. ¡Santa madre! ¡Sus brazos parecen unas minas! ¡Te lo juro! Y si quieres que tus brazos se vean así, vas a tener... Sí. Uno de mis favoritos. Algunas mujeres tienen niveles altos de andrógenos. Algunos hombres tienen niveles más altos de estrógenos. ¿Pero eso significa que un hombre es más femenino porque sus estrógenos son altos? Ve a la Olimpia este fin de semana y te apuesto que hay algunos hombres con niveles más altos de estrógenos que muchas... La mayoría van a tener los niveles más altos que la mayoría de las mujeres. Porque a tú elevar los niveles de testosterona, tu cuerpo intentando compensar va a subir tus niveles de estrógeno. Es así como funciona. Por eso es que sale la ginecomastia, de hecho. Mujeres allí. ¿Pero por qué decimos que cuando las mujeres tienen andrógenos altos son más varoniles? Bueno, es por lo que hemos asociado con los famosos efectos secundarios. ¿Has experimentado algún efecto secundario? Todavía no. Todavía no. Aún no. ¿Has tenido algún efecto secundario por tomar esteroides? Me ha resultado más fácil recuperarme y desarrollar músculo. La verdad. No, o sea, ¿ustedes no se ven la cara? ¿Sabes que no? La Relentless Box no solo tiene comidas ricas en proteína. La cara y el cuello no se lo ven. También tiene bocadillos ricos en proteína e incluso postres como estas bolas de proteína. Literalmente eso no te usar el código. Yo fue mi voz y yo era cantante. No puede ser. Así que asumo que ya no cantas igual. No. ¿Y se puede arreglar? No. Wow. No, el problema es que las hormonas también a las mujeres les cambian las cuerdas vocales y ya no hay vuelta atrás. Empiezas a hablar como camionero, ¿sabes? Y no tienes vuelta atrás. Bro, mire ese hombro en comparación con el de Jesse, man. Y Jesse no es un tipo pequeño, ¿sabes? Es un tipo que entrena. Es natural, pero entrena. Mira esto, man. Mira la raya del pecho, bro. Es que literalmente tiene pecho. No me atrae para nada. Me parece un hombre con peluca. No estoy intentando ser ofensivo. Estoy diciendo sinceramente lo que creo. No es que la quiera ofender a ella, pero es que me parece sinceramente un hombre con peluca. De verdad, es lo que creo. Es así. Y sabes, una gran parte de esto es porque tenemos entrenadores masculinos trabajando con mujeres que no están haciendo preguntas o mujeres que no están revelando información comprometedora porque tienen mucho miedo de hacerlo. También tengo incontinencia urinaria por hacer esfuerzo. ¿Qué es eso? Cuando levanto peso, yo me orino involuntariamente. Sí, es algo real. No pasa nada. ¿Una mujer va a admitir que puede tener sensibilidad vaginal por un hombre que le resulta atractivo? Yo no lo creo. Probablemente no. ¿Cuáles son los efectos secundarios de tomar esteroides? Personalmente, es increíble que abajo se hace más grande. Siempre y cuando no sea como... ¡No! Ya lo sabía, pero no lo señales con el dedo. Da asquito. Como de este tamaño. Es impresionante. ¡Solo bueno, pregunto! Primero, todo el mundo puede encontrarlo, número uno. Y número dos, es más grande y más sencillo. No, o sea, para eso quiero una mujer, no quiero un tipo. O sea, por eso no soy gay, amiga. ¡No! Ese que estás... No, es que no me lo quiero imaginar. Iba a ser un... No, no. Mamita, los tipos que están con estas mujeres chupan nepe, boludo, ¿no? Déjate joder, bro. Es asqueroso, man. Es asqueroso, man. Siempre y cuando no sea como... Sí, ya me lo imaginé. Sí, ya está. Ya está en mi cabeza, ya, boludo. Ya está en mi cabeza, man. ¡Buah! Este tamaño y se ve así, porque... Y lo sigue diciendo, ya lo he visto, man, en la sala de bronceado. ¿Crees que hay mucha controversia en torno al culturismo femenino? Sí. ¿Por qué lo entiendes? Por supuesto. Hay mucho odio. ¿A qué crees que se debe? A la inseguridad. Normalmente las personas... ¿A la inseguridad? No, esa que ustedes lucen que... Gracias por la suscripción con Prime. No, es que de verdad, a tu lado, Alex Pereira parece femenino. O sea... Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay. Es mucho decir, es mucho decir, ¿sabes? No, no es eso, es que... Les resulta incómodo ver a una mujer fuerte y musculosa porque no es lo que creemos que es aceptable para los ojos de nuestra sociedad. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque la sociedad tiene que aceptar mujeres con el clítoris del tamaño de un micronepe y ¡ay, ay, ay! Somos los hombres que no lo podemos aceptar, somos los hombres... ¡No! ¡No! O sea, es que se están haciendo daño y es asqueroso. ¡Da grima! ¡No! O sea, de verdad, no me importa. Sigan metiéndose todo lo que les dé la gana. Pero es que parecen un orco.
del Señor de los Anillos. No, o sea, se los prometo, las van a contratar para el Señor de los Anillos en la próxima serie, de verdad. Y van a hacer con ustedes escenas de reproducción de orcos, se los prometo, van a hacer con ustedes ese tipo de escenas. Y va a ser asqueroso, no quiero verlo. Dios mío, man. ¿Crees que a los hombres les parece atractivo que las mujeres tengan mucha musculatura como las tienen ustedes? Sí, Mirá, se le van las caderas, boludo. Mujeres tengan... Yo recuerdo una vez Melina se puso así en un nivel de grasa corporal muy, muy bajo y le dije, amor, no, o sea, se te van las caderas. Normalmente, la mujer acumula grasa en ciertos lugares. Cuando estás dopada... Mucha musculatura. Olvídate, empiezas a acumular la grasa en otros lugares. ¿Tienen ustedes? Sí, un hombre dice que no, entonces debe de estar muy inseguro de su aspecto, ¿no? Claro, claro, no es que tu aspecto me parece desagradable, es que yo estoy inseguro de mi aspecto. Sí, claro, ¿cómo no? Seguramente sí, tienes toda la razón. Es lo mismo que dicen las feministas gordas. Es de locos, macho, es de locos. Había que hacer con alguien como yo. Claro. ¿Eso crees? No lo creo. Ella dijo, no lo sé, a mi esposo le gusta. ¿Le gusta? Claro que sí. Última pregunta, ¿qué piensas? Ok, no, no me voy a meter con los gustos de cada cual. Pues hay gente que se coge en cabras, boludo. De los amantes de las mamás musculosas. Por ejemplo, ¿a Robbie le encantan las mamás musculosas? ¿Por qué, virgen? Mira la cara, boludo. Todo le da vergüenza, claro. Yo no soy nadie para juzgar los gustos de los demás. Eso es tu problema. Solo sé respetuoso, sí. ¿Sabes? Así es. ¿Qué es lo más raro que alguien te ha dicho por ser una mujer que tiene músculo? Definitivamente fue en OnlyFans. ¿Tienes OnlyFans? Ah, sí. ¡Oh! No lo sabía. Entonces, ¿qué es lo más raro, si se puede decir en voz alta? A ver... A petición de tus fans. De pecar. Tienes mucho músculo. ¡Oh! Y sí, bueno, ¿qué otra cosa van a querer ver? Sí. Wow. Tú preguntaste. Wow. Me enviaban una foto de ellos mismos, se la imprimía, defecaba en ellas y se las mostraba. O sea, lo que va al paso de perder la dignidad ya es impresionante. De verdad, es impresionante. Mamita, mamita. Existen algunas personas, es decir, hombres, ajá, a los que les gusta hacer una especie de ceremonia con los músculos femeninos. Les gusta luchar y ser cargados por el cuerpo femenino. Como desmoralizados. Sí. Hombre flojo, votantes de Kamala, es lo único que se me ocurre. Es lo único que se me ocurre. Un votante de Kamala, sí, estamos de acuerdo que quizás le guste esto, pero... Bueno, levantar hombres. ¿Ah? Eso es fuerte. Les gusta que las mujeres los carguen. Es una especie de fetiche. ¿Fetiche de quién? Bueno, sí, es que este tipo de hombres sí, van a buscarla. Sí, entiendo que como se dice en Cuba, para todo roto hay un descosido. Es como se dice en Cuba, es verdad. Finalmente llegó la hora del Miss Olimpia. Estamos tras bastidores en la competición de culturismo femenino aquí en el Olimpia. Las chicas están entrenando y... Mamita, las chicas, dice, las chicas. Están a punto de salir al escenario. Vamos a llegar al fondo del culturismo femenino. Hablaré con ellas y veré hasta dónde han llegado y entender su perspectiva. Y para ser honesto, creo que tienen mejor genética y mejores músculos que yo. Estas mujeres estaban tan músculos. Sí, mejor genética. Culosas que sabía que tenía que estar tomando algo más que esteroides. Probablemente algo de Gorilla Minds. ¿Quieres ganar $100,000 para comprar un nuevo... Cuando subas ahí. Voy a pensar en eso. Cuando te pasen el micrófono y te digan por qué ganaste, ¿qué pasa? Voy a decir que Jesse James, por supuesto. ¡Exacto! ¡Exacto! Te pagaré lo que te debo por eso. A veces en torno al culturismo femenino puede haber mucho odio. Que se metan en sus asuntos. Recuerdo que cuando empecé a competir estaba muy acomplejada por la musculatura y por lo que pensaría la gente, pero gracias a las redes sociales está mucho más aceptado. Estoy en un momento de mi vida en el que siento que inspiro a mucha gente y me centro más en eso. No a todo el mundo le va a gustar una mujer súper fuerte y está bien. A mí no me gusta un físico súper delgado, así que tú sabes. ¿Cómo te motiva el culturismo? Me da confianza a mí misma para envejecer, ¿entiendes? Veo a todos los miembros de mi familia con dolores, pero sinceramente siento que este deporte me ha dado longevidad. ¿Cuánto has sacrificado para estar aquí? Mucho, muchísimo. Es un deporte sobre ti, luchando contra ti mismo. Tengo que reconocerles todo el mérito. Se matan para estar aquí y eso es muy admirable porque se ven increíbles. Se ven todas... Longevidad y culturismo, como hacía el mal chiste del otro chico, no se llevan bien. Y justo después de que Hunter bajara del escenario, recibí malas noticias. ¡Demonios! Bueno, Hunter no había llegado tan lejos como ella quería. No podía encontrarla después de la competencia. Empecé a sentirme realmente Daniel mal por ella porque sabía lo que había trabajado. 69 cheered. X50. ¿Ves lo que te digo? Es como si la sociedad fuese una persona de verdad y te obligarse a hacer cosas, sí, porque si el libre albedrío es un mito, sí, inventado por la derecha XD. Sí, sí, la culpa siempre es de los demás. Y el odio que tuvo que soportar. ¿Recibes mucho odio por tu aspecto? Por mi aspecto, las cosas que hago, mi forma de actuar. ¿Qué, eliminé Instagram durante 3 años? Por... A ver, yo creo que uno se la tiene que bancar. Ahora mismo voy a hablar de esto después. Yo creo que uno se la tiene que bancar con lo que uno es. Porque esto de recibes mucho odio y todo esto, es verdad. Pero, por ejemplo, hay gente que interpretará lo que yo estoy diciendo como que las odio o algo. No las odio. En realidad lo que siento es pena por la mayoría de las chicas que estén haciendo esto. Es lo que siento realmente. No las odio ni nada parecido porque esté haciendo chistes al respecto. Y voy a estar hablando de esto un poquito después porque yo creo que tú tienes que aceptar lo que tú eres. Si tú decidiste ser una culturista, pues bancátela y ya está. Y sigue hacia adelante, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy alguien que se dedica a las redes sociales y soy de derecha y me la tengo que bancar cuando hagan videos burlándose de mí y todas esas cosas, pues te la tienes que bancar, no te queda de otra. Y me han hecho un montón burlándose de mí. No sé, sin ir más lejos, el último que recuerdo es el, ¿cómo se llama? Este colombiano que nunca da la cara. ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, ese mismo.
cosas así. Si hay algo que realmente me afecta, suelen ser los comentarios de que parezco un hombre. ¿Qué es lo más difícil del...? Es que es lo que pareces, entonces eso no... Mira, si tú eres lo que eres, tienes que bancártela. Tienes que bancártela, no te queda de otra. Ahora, voy rapidito, déjenme, para explicarme mejor, vamos a pasar esto. El culturismo femenino. No a mucha gente le gustan los músculos en las mujeres y muchos problemas vienen por esa razón. La razón por la que empecé a levantar pesas en general era que quería un físico que cuando entraras en una habitación la gente se quedara con la boca abierta. No quiero ser como las demás. Hacemos esto por nosotras. Es lo que quiero, no me importa lo que piense el mundo. Todo el mundo es único, no tienes que ser como los demás. El culturismo femenino tiene una reputación muy muy dura. Y la cuestión es que lo que han hecho es mucho más impresionante que lo que sus haters harán en su vida. Así que creo que es muy importante que la gente... Yo me declaro un hater del culturismo femenino. No sé si he hecho más o menos que las chicas que están ahí. No me interesa, la verdad, ese tipo de comparación. Me parece nefasto el culturismo femenino. Me parece nefasto, nefasto. Dese cuenta de eso. Y el hecho de que si un hombre lo hace, lo idolatramos. Pero una mujer lo hace, no la apoyamos. ¿Por qué? A ver, porque un hombre se supone que tiene que ser fuerte y así. Y una mujer se supone que tiene que ser otra cosa. Pero no específicamente lucir como un hombre, ¿sabes? Normalmente cuando veas a un hombre luciendo como una mujer, van a haber burlas hacia ese hombre, es lo normal. Y cuando veas a una mujer intentando ser un hombre, van a haber burlas. Y es así, es naturaleza humana, te guste o no, así funcionan las cosas, ¿sabes?